La policía y la Guardia Civil han detenido este lunes en una operación conjunta al Etarra Santiago Arrospides Sarasolar Santipotros, en la localidad de Lasarte, por un atentado cometido en Barcelona en 1987 contra una patrulla del Instituto Armado. La detención se produce después de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, en la que descuenta las penas de los etarras cumplidas en cárceles francesas. Ahora Santi Potros ha sido detenido por el atentado cometido por miembros del Comando Barcelona en 1987, cuando un coche bomba causó la muerte a un civil e hirió a los agentes que se encontraban en el vehículo y a una persona que fue alcanzada por la explosión del artefacto. De este modo, el histórico dirigente Etarra vuelve a prisión 46 días después de ser puesto en libertad. La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional adelantó su salida del 24 de septiembre de 2025 al 27 de enero de 2013, por lo que salió de prisión el pasado 4 de diciembre, generando un gran malestar entre los colectivos de las víctimas. Ahora la sentencia de la sección primera de la Audiencia Nacional ha provocado que Santi Potros vuelva a la cárcel.